muchas situaciones, pero pues tratamos de no meternos en camisa once varas, como se dice, ¿no? Sí ha habido situaciones, por ejemplo, pero te preguntan, ¿y cómo se porta aquella gente? No, pues, viejón, yo hago mi trabajo, tanto mi respeto para allá, mi respeto para acá. Yo no tengo nada que ver con los negocios, yo, usted sabe, yo voy y canto. A veces es un poquito escalofriante, sinceramente, pensar que vas a ir a una parte donde no es a la gente que cotidianamente le canta los corridos. Entonces, una vez me tocó, entonces pues yo siempre digo, bueno, si tú dices no voy, es algo como que tienes algo que esconder. Entonces yo digo, pues vamos. Y me tocó ir a un lado totalmente contrario de los corridos que yo interpreto. Y pues la verdad sí íbamos con el Jesús en la boca, como decimos, o por no decir en la mano. Pero ya cuando llegamos ahí, casualmente no sé por qué, mucha gente pidiéndome la muerte de Manuelón, el árbol, no sé, quebrar el viejón. Entonces ya cuando estuve ahí, pues dije, bueno, entonces quiere decir que lo que les gusta a ellos 100% es mi música. No es ni que le cante a fulano, ni que le cante a mangano. Entonces pues fue satisfactorio para mí 100%, porque al final, ¿qué es lo que quiere uno como artista? Pues llegar a todas partes con la música, ¿no? Entonces yo dije, bueno, estoy acá, pero les gustó mi música, pues qué bueno, quiere decir que algo tiene de buena. Pero sí ha llegado ese momento, ese pensar de que te da miedo a llegar a un lugar. Yo pienso que es como todo, por ejemplo, cuando llegas a un lugar, sobre todo igual, lugar contrario, ¿no? Totalmente, y contrario digo porque no es porque sepa yo que voy a ir a cantarle a un contrario, no se sabe. Simplemente estás en otra zona, pues, y tú asocias que es diferente gente, ¿no? Entonces siempre es un riesgo, pero cuando ya llegas y ya ves que la gente se porta a todo, que la gente te ofrece tu botellita, que la gente pues ya te sueltas y es como todo, tus traguitos y vámonos, y Dios nos ampare, Dios nos ayude, y nosotros como siempre digo, ¿no? Yo por eso tengo la conciencia tan tranquila y por eso hablo como hablo, porque no tengo nada que esconder. O sea, yo ojalá que no, ¿verdad? Pero no puede uno decir, nunca te va a pasar nada, a lo mejor, tal vez, nadie estamos exentos de que no nos pase algo. Pero yo te puedo decir sinceramente que si me pasa algo, va a ser dioquis, porque yo no tengo problemas con nadie, absolutamente con nadie. Entonces, esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que no, corre la nota. Pero problema yo no tengo absolutamente con nadie, entonces se dan injusticias de repente, pero así yo decir, no me puede pasar esto, no publiques esto, bichay, porque no tengo problema con nadie. Pero como te digo, el que está arriba es el que manda y es el que decide qué es lo que pasa, y pues nosotros estamos agradecidos con la vida y pues agradecidos también con la gente que nos apoya nuestra música y con toda la gente, sea quien sea, pero que le gusta nuestra música. Siempre estamos agradecidos y siempre vamos a cantar a quien sea. Tu música en sí está en los top charts de las músicas. ¿Cómo te sientes que la gente